es un túnel que va iniciando hoy en esta vida marital, que para llegar al otro extremo, que es la felicidad, deben de ustedes tener que estar unidos, estar en plenamente de cada quien, de sentirse, porque hoy eligiendo a la persona de por vida, a la persona que será su amigo, será su amiga, será su amante, será su maestro, será su confidente. Hoy decidieron todo eso entre ustedes. Te pregunto, Diego González, que estás aquí por tu propio derecho. Sí. Señorita Alejandra Milagros Jiménez, ¿y estás aquí por tu propio derecho? Sí. Les pregunto a los presentes si conocen algún impedimento legal para que esta unión se realice. ¿No lo hay? Muy amable. El matrimonio es una institución de carácter público y social, donde un hombre, una mujer, deciden rehacer su vida a través del mismo para fomentar las costumbres, los valores que nos han enseñado a través del tiempo en nuestros hogares, lo que hemos convivido y hemos vivido a través del tiempo nosotros. Por el poder que me confía el municipio y el estado, los declaro marido y mujer. Enhorabuena, muchas felicidades. Solamente recuerden algo, que lo que ha unido el hombre, que no lo separe el hombre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Cómo dice? ¡Beso!
señores, nuevamente le brindamos un fuerte aplauso a esta preciosa pareja. Esta melodía es única y exclusivamente para ellos. No escucho los aplausos ni la bulla de los amigos y las amigas. Día especial, día de fiesta de esta preciosa pareja. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Aplausos, señores. Fuerte, fuerte los aplausos para ellos. Bien, a continuación vamos a pedirle presencia.